¿Qué tal? Bienvenidos al programa de esta semana. Ocuparemos nuestro espacio saliendo, en lo posible, en contacto con los animales. Vamos a ir al Zoológico de Buenos Aires, porque en ese espacio, que tiene que ver fundamentalmente con los chicos, se da la comunión de seres profundamente sensibles. Chicos y adolescentes con problemas psicológicos, con problemas de salud mental, y los animales. Los dos se benefician, los animales porque son cuidados, los chicos porque tienen la posibilidad de rehabilitarse fuera de lo que puede ser los muros de un hospital o lo que puede ser el gris de una sala de cuidados. La idea fue de un psiquiatra, de Hugo Massey, y se las queremos contar. Empezó en el 90 y ha surgido por estos años con mucha, pero mucha fuerza. En el Zoológico de Buenos Aires tiene lugar una experiencia diferente en el campo de la salud mental. El programa se llama Cuidar Cuidando e involucra a chicos con dificultades psicológicas que provienen del Hospital Tobar García. Tres veces por semana limpian el corral de las cabras, les dan de comer a los lobitos o alimentan a la jirafa. ¿Cuánto hace que están haciendo este trabajo? ¿Eh? 2 años. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, está con la jirafa. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué fue lo primero? Limpiar los corrales, limpiando todo donde está el animal. Por supuesto, el animal estaba encerrado. ¿Y cuántas veces venís por semana? Estoy los miércoles, jueves y viernes. Ya pasaron 140 pibes desde la implementación de esta modalidad hace 8 años. Buscando caminos para reinsertarse en la sociedad, los chicos gozan en el zoológico de ocupación y compromiso. La fuerza de este programa está puesto para nosotros en el vínculo que el chico establece con el cuidador, que con mucho afecto y con mucha ternura se encarga de enseñarle un oficio, en los animales que hacen que el chico recupere la ternura que pierde por este tipo de cuadros, y también en todo lo que la familia va apoyando en función de ver los logros del chico. ¿Qué participación tiene la familia? Mucha. Nosotros tenemos un trabajo que hace nuestra asistente social, Nora Maggiore, que es un trabajo con las familias. 3 veces por año se reúnen todas las familias aquí para evaluar los avances del chico, su permanencia en el programa, cómo funcionan dentro de la casa y dentro del colegio, dentro de la sociedad. Y esto ha provocado en las familias mucha participación. ¿Vos cuántos años tenés? Yo, 15. ¿Cuánto hace que estás en el programa? Un año. ¿Qué es lo que haces? ¿Se ve que le das un poco de comer a la jirafa? Yo acá limpio, ayudo, un poco de todo. ¿Algunos otros animales? Sí. ¿A quién más además de la jirafa? Los osos. ¿Pero cuál te gusta más? ¿A mí? Los tigres. Tuvimos el 75% aproximadamente de los chicos con una inserción medianamente aceptable. Esto significa que algunos de los chicos se escolarizaron, otros capaz que consiguieron un espacio laboral en otros lugares, que pudieron entrar en algún club, por ejemplo, en la participación en la sociedad. Esto es lo que busca el programa. Entonces, en el 5% de los chicos, de los 144 chicos que se pasaron por el programa, lograron esto. Lo que más me gustó aprender vendría a ser el contacto con los animales y conmigo mismo. Cómo tenía que en sí cuidarlos. Si a ellos les gusta que los acaricien, porque hay unos que los acarician y hay otros que yo no los puedo acariciar, porque si no te muerden. Bueno, eso es lo que me enseñaron. Después me enseñaron cómo cortar el pescado, para cuando le dé el pescado no se lastimen con la espina que tiene. Después cómo darle el pescado para que el lobo marino no escupa el pescado y no se atragante. No se peleen por el pescado. Me anoté en la lista de espera y bueno, me dijeron que tenía que esperar y bueno, se me dio la oportunidad y estoy acá. Y es el sueño de mi vida, estar trabajando con animales de la selva y más, con animales de agua, que vendrán a ser los marinos. Y mi otro sueño vendría a ser nadar con delfines o orcas o ballenas. Así. Sí. Only time.
Zoológico de Buenos Aires, la base es el juego y el trabajo. Hay muchos pibes que lo agradecen y seguramente por muchos años, bastante a todo lo que se está haciendo por ello, porque hay un grupo de terapistas ocupacionales, psicólogos y demás empleados que los ayudan cada día, además de los animales. La planta de procesamiento de dióxido de uranio